Ese formato asambleario de constituirse, Zulema. Contame cómo viste ayer Ayer, la plaza. Fue un sí. desastre. Yo estaba recién contando lo de los gases también, que son los datos Sí. que hay que me parece reforzar a esta hora de la mañana, que es lo caro que salen esos gases que hubo ayer para Sí. todos y todas gratis. Así es. ¿Cómo estamos pagando todos esos gases Exacto. que salen prácticamente como una jubilación mínima que son 234 mil pesos y los usan así a destajo? Una compañera nuestra que fue, la tuvimos que acompañar al Santa Lucía, pasábamos, porque después de todo el lío de la represión, nosotros no provocamos a la policía, nuestras protestas siempre son pacíficas, y ellos nos van empujando, entonces, bueno, como éramos más gente que de costumbre, porque por la represión del otro miércoles cada vez viene más gente, o sea que en realidad en el fondo nos están ayudando, porque nos pasamos a convertirnos de un grupo pequeño en algo ya más visible, que toda la gente se siente convocada, porque estamos en la picota, digamos, siendo los más viejos de la sociedad. Y entonces no entrábamos en la vereda. Así que siempre se arman trifulcas, así como empujones y eso, pero esta vez vinieron también los de gendarmería. O sea, nosotros pasamos a ser un grupo más o menos terrorista internacional porque venían con perros y eso. Después no estaban los perros, pero al principio sí. Y bueno, y después de forcejeos y golpes, se puede ver en los videos en algunos medios, yo vi la represión del otro lado, o sea, de las tres líneas más o menos que forma la federal, algunos ensañados metían el bastón ese con el que nos Sí. pegan entre medio de las piernas de los compañeros de ellos de adelante y pegaban así a mansalva. Por eso una compañera nuestra recibió un golpe así como de sorpresivo en el pecho y después en las piernas. O sea, te pegan de cualquier lado si pasas ahí muy cerca del cordón. Bueno, y la cuestión es que nosotros salíamos, que normalmente hacemos el semaforazo, cortamos Entre Ríos y después cortamos Rivadavia, cuando se corta el semáforo, o sea, ni siquiera interrumpimos el tránsito. Ayer lo interrumpieron ellos mismos. Exacto, La bueno, policía y aparte la sin cortó entender la toda. movilización en un momento, Zulema, porque se notó que en un momento, como ustedes estaban haciendo la marcha, a pesar de los empujones de la policía, en un momento la policía quedó en el medio de la movilización, con una línea que no Sí. tenía ningún tipo de función. Fue rarísimo lo que pasó, la verdad, en el día de ayer. Así es, justamente se empezó a llenar de gente, la policía nos apretujaba contra el cordón y el resto de la gente entró directamente en la calle. La policía quedó ahí en el medio y cortaron ellos el Entre Ríos. Entonces nosotros ya directamente, ¿para qué íbamos a hacer el semaforazo? Porque no había coches que pasaban, estaba todo cortado, se ve que ellos mismos tuvieron que desviarlo desde Irigoyen. Bueno, la cuestión es que hicieron después un cordón por el bordecito de Rivadavia y nos fuimos yendo hasta la plaza de los dos congresos. Y ahí en el medio fue cuando una compañera de la nada, estaba cerquita el cordón, porque nosotros íbamos casi en fila india, pasaba nuestra compañera Ana, que es también integrante de Derechos Humanos, de su zona, de Campo de Mayo, y de la nada saca un policía por el hombro del otro y a 2 centímetros de la cara le vacía el aerosol ese en los ojos. Entonces, esta compañera quedó muy, muy, muy lastimada. Nosotros ya estábamos desconcentrando porque todo eso para Plaza de los Dos Congresos era más o menos para retirarse. Lo que pasaba que estábamos esperando el resto de la gente. Claro. Y bueno, y ahí tuvimos que auxiliarla. Por suerte siempre hay gente de salud, y dando vuelta con el óleo calcáreo, con la leche, que para estos casos sirve más que el limón. Pero bueno, no se le pasaba el ardor, claro, hacia adentro, parecía que le comía el globo ocular. Así que tuvo que ir de Horrible. urgencia al Santa Lucía. Y entre medio, la otra compañera que se desmayó por los gases,
y por el golpe ese que recibió en el esternón y en las piernas, uh-huh. Y se desmayó, no llegaba la ambulancia del SAME. Cuando llegó, ella se estaba rehabilitando, digamos, volviendo en sí, y se volvió a desmayar. O sea, dos veces se desmayó. Y había compañeros que la estaban acompañando, la subieron al SAME, la acompañaron, y el SAME la llevó al Ramos Mejía, pero la dejó a pocas cuadras, le dijo, tómese un taxi. No sabemos por qué, no quería llevarla hasta la puerta del SAME. ¿No quería llevarla hasta la puerta del hospital? La ambulancia del SAME. La ambulancia del SAME la dejó ahí a cuadras para que se tome un taxi. No podía caminar la compañera, y las que lo llevaban no, tampoco la podían arrastrar. Entonces, por suerte, ahí cerca vivía otra compañera, fue a la casa, creo que una de las hijas o algo así, y ahí estuvo hasta que se más o menos se compensó un poco, y la llevaron después la propia familia al San. Zulema, ¿no le dijeron por qué el SAME no la llevaba hasta el hospital? Es un desastre eso que estás contando. Eso no sabemos. Nosotros estamos juntando todos los datos de ayer, porque estamos haciendo las denuncias, juntando todos los... Esto merece causas judiciales, porque son abandono de persona, abandono de paciente. Sí, aparte es un servicio... en la vía pública. Es un servicio, el SAME, justamente del Estado porteño, que lo bancamos todos los porteñas y porteños con la plata que nos salen los impuestos en esta ciudad, que es una de las más caras no solo del país, sino de la región, todos los días y todos los meses. Y el SAME está para justamente cumplir ese servicio. Yo no puedo creer que te dejaron que no llevaron a tu compañera hasta la puerta del hospital. Así es. Cuando estaba afectada por lo que le había hecho también el Estado Nacional, claro, de la propia ciudad. Exacto. Igual la policía de la ciudad tiene otro comportamiento. El miércoles anterior se había conversado con ellos de que nosotros íbamos a ir a Plaza de Mayo y íbamos a cortar un carril de Rivadavia. Y cuando estábamos saliendo para hacer la movilización, después de haber estado prácticamente encerrados ahí en Congreso por doble cordón de la Policía Federal, no nos dejaban salir para hacer la movilización, como de alguna manera teníamos que ir a la marcha, empezamos a hacer también por un huequito por la vereda hasta cruzar, y hicimos un descontrol ahí cuando en Palma, Entre Ríos y Callao, porque salimos todos, digamos. Entonces todo lo que la policía quería, por el protocolo famoso de ordenar y que no haya disturbios, en vez de habernos dejado, que nosotros cruzábamos cuando cortaba el semáforo y todo eso en forma ordenada, no, hicimos todo un zafarrancho ahí, porque salimos todos juntos, entre medio de los colectivos, tocaban bocina los coches, todo eso para llegar en diagonal a la Plaza de los Dos Congresos. Y ellos, en los últimos que quedaban, ahí los arrinconaron y fue la gran represión, o sea, de cobardes, porque además se agarran con el grupo más reducido, que digamos de los más vulnerables, ¿no? Ahí arrancó una suerte de cacería, que es también una técnica bastante común, ¿no? de la policía, que es cuando empieza a aflojar un poco la movilización, sí, o van, sí, quedando grupos sueltos, ahí por las dudas van a justificar el laburo yendo a detener a alguien, que imagino que lo que me contás, Zulema, son esas imágenes que después circularon, que eso yo no lo llegué a ver en esa esquina, pero que son las imágenes que circularon de que había algunos con chaleco de la Policía Federal Argentina persiguiendo a una persona que para llevársela, y que después tenían a alguien en el piso también, ¿no? Sí, ¿cómo que entre 5, 6 y 7 llegué a contar? Decí que todavía quedaban manifestantes, y entre ellos mismos estaban, algunos sostenían a los policías que estaban más cerca, y mientras tanto el que estaba en el piso podía defenderse un poco, y tironeaban del otro policía, y así, o sea, fue toda una batalla campal con muy poca gente para nada, porque era todo en la mitad de la calle. O sea, este desorden y todas las provocaciones las hace la misma policía, porque cuando hay incluso más gente, como fue la movilización universitaria, que casi había 1 millón de personas, no hubo represión policial.
no hubo ningún disturbio y no se pudo decir de ningún empujón ni de nada. O sea, la gente sola se ordena mucho mejor que con estos provocadores. Zulema, estamos hablando con Zulema, que es integrante de Jubilados y Jubiladas Insurgentes. Zulema Palavecinos, con quien hablamos, que ayer estuvo en la movilización de los jubilados, como todos los miércoles, pero que bueno, miércoles a miércoles desde la semana pasada para acá se va incrementando el operativo represivo, ¿no?, del Estado Nacional y también de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. ¿Cuántos años tenés, Zulema? Disculpame que te pregunte. Yo tengo 73. 73. Hace 20 años más o menos que estoy jubilada. Bien. ¿Qué te pasa cuando después de trabajar y de aportar toda la vida, la respuesta que tenés a los 73 años cuando vas a reclamar porque lo que te pagan de jubilación no alcanza, la respuesta que tenés es gas, pimienta y palos? Claro, te das cuenta, es un horror, porque vos pensás que se corta toda la rueda que funcionaba mal a veces, pero era una rueda lógica, de un intercambio intergeneracional de aportes que uno hacía cuando era joven para los viejos de aquel momento. Y ahora hacen los jóvenes para los viejos que somos nosotros ahora. Es algo lógico, como en tu familia, cuando el chico es chiquito, otros trabajan y lo mantienen, y cuando ya el padre, el abuelo es viejito, en la familia lo mantenía. Bueno, ahora esto todo se hizo, se fue organizando a través de las luchas de todos los trabajadores en un sistema que funcionaba. Por supuesto que tenía muchos déficits, que es que el Estado siempre... En realidad acá, hablando bien, digamos, directo, había un gran robo, pero no era un gran robo hecho por los trabajadores. El gran robo siempre es de los grandes empresarios, porque contrataban a trabajadores en negro, en forma precarizada, cada vez más monotributistas. Entonces el sistema va enflaqueciendo, el sistema jubilatorio. Y ellos les molesta que el Estado tiene que compensar eso, porque de algún lado tiene que salir el dinero para los jubilados. Uh-huh. Les molesta porque no quieren enfrentarse a los empresarios, porque es un Estado, claro, empresario. Entonces prefieren sacar del dinero del impuesto que hacemos todos, del IVA y de todo, para los mismos trabajadores, en vez de... Porque antes era un delito, digo antes porque ahora ya está la ley de bases, era un delito la evasión de impuestos, de aportes previsionales. En cambio ahora pasa a ser legal. Claro. O sea, antes que era un delito, nunca fue ningún empresario preso. Eso también tenemos que decirlo. Uh-huh. Entonces, para nosotros los jubilados, por ahí no veíamos diferencia, que no había más dinero antes y no hay más dinero ahora, porque siempre hubo faltante. El tema es que también el Estado descendía mucho a los empresarios, o sea, no era un Estado que perseguía al empresario que no pagaba impuestos, no era un Estado que se ponía firme para lo que tenía que ser que funcionara, ¿no es cierto? Y después ahora este hombre que quiere erradicarlo, en vez de hacer que funcione bien, quiere barrer con el Estado. Y el Estado está hecho por el aporte de todos los trabajadores. O sea, nosotros tenemos que decir también esto, que el Estado... que todas las riquezas del país se hacen con el aporte de los trabajadores. Nosotros cuando trabajamos estuvimos levantando el país. Las riquezas se hacen con trabajo, no se hacen con el capital. El capital mismo, ¿de dónde sale? Sale del trabajo. Y nos quieren dar vuelta al sentido común. Y mucha gente, nosotros lo que queremos despertar la conciencia y hacer reflexionar a todavía los que piensan que hay que esperar porque, claro, capaz que era mucho gasto el Estado y capaz que ahora salimos adelante. O sea, todas esas ilusiones que tiene todavía un sector de la población y también muchos trabajadores, sectores que están sumidos en la pobreza y creen que hay que esperar. O sea, eso es lamentable y así. Y a ellos también nos dirigimos, especialmente.
Zulema, te pregunto por último, ¿cómo ustedes van a seguir siendo todos los miércoles y lo que esperan, qué es? Digo. Bueno, ahora nosotros estamos luchando contra el veto, porque ya vetó este miserable aumento que era de 17.000 pesos para los jubilados de la mínima. En realidad es casi una cuestión de honor porque defendemos hasta el último peso, pero no nos hace diferencia esos 17.000 pesos. Alguien sacó la cuenta que era una media luna por día. Igual ya ni medias lunas compramos, pero bueno. Nosotros estamos reclamando, en realidad, un aumento hasta la canasta familiar, la canasta básica del adulto mayor, que está calculada por la Defensoría de la Tercera Edad. No es la que dicen en el Congreso de 300 y pico, que es la canasta de indigente, la canasta alimentaria, que bajo eso ya estás en la indigencia. O sea, utilizan distintos índices para confundir a la población. Nuestra canasta es la canasta elaborada por la UCA y que toma la Defensoría de la Tercera Edad, que son 900.000 pesos, porque el jubilado tiene más gastos, tiene que alimentarse, tiene que comprar medicación, tiene que a veces pagar un alquiler cuando no tiene su casa propia. Bueno, todo eso contemplado son 900.000, y vamos a seguir luchando por eso, y nosotros queremos recuperar todo lo que nos deben desde todos los cambios de las fórmulas jubilatorias, que fueron siempre quedando a favor de ellos, de los gobiernos, y en contra de los jubilados. O sea, cambia la fórmula y te dejan o 6 meses en el tintero, o te cambian te sacan el empalme con la movilidad justo cuando hay inflación, y te sacan la inflación, te ponen la inflación cuando dicen que no hay, y en verdad acá hubo muchísima inflación desde que devaluaron en diciembre, casi el 100%, y que los jubilados se lo gastan casi todo en alimentos, que fue lo que más subió. O sea, todos los índices también son bastante generales y confusos, porque a veces sí meten cosas que no suben, y para el jubilado que le sube porque se gasta todo en las cosas básicas, tuvimos casi como un 300% de aumento, y por supuesto que todo eso lo hemos perdido. Sí, incluso te digo más, Zulema, también los datos de la UCA mismo, que los últimos lo que dicen ya es que la pobreza se incrementó a 55.5%. Bueno, vamos a tener que estudiarlo en fino, y va a haber que seguir ampliando, ¿no? Observatorios y cifras también, porque cuando vos ves lo que pasa en la calle, escuchás las historias, ves el territorio, trabajás con esa información día a día, te das cuenta que se quedan atrás. Queda corto, atrás. Que la sensación no es esa, ¿no? Digo, cuando vos ya de 3 personas, 4 con las que hablás, 3 te dicen, me quedé sin laburo, no estoy comiendo una vez por día y no estoy pudiendo pagar los remedios, bueno, ya la cuenta, viste, empieza a ser distinta, ¿no? Digo, me parece que va a haber que repasar esas cifras. Claro, nosotros, si me permitís una última cosa, nosotros luchamos fundamentalmente contra la precarización laboral, porque nos parece que los jubilados solos no podemos mover el amperímetro, como dicen algunos compañeros nuestros que son técnicos. Nosotros solos no, porque podemos estar marchando ahí un mes seguido y no le va a importar, si lo que quiere es que se mueran todos los jubilados. Pero sí, como estamos luchando por el derecho a la jubilación, entonces queremos la unidad con todos los sectores de trabajadores, que ellos sí pueden hacer fuerza, porque pueden hacer una huelga. Nosotros estamos tratando de que una huelga general salga desde abajo, porque no podemos confiar en los dirigentes ni de la CGT ni de la CTA. O sea, todo lo que hemos llegado hasta este momento, y ellos se quedaron callados, o sea, están mirando, no sabemos qué esperan. Entonces, como nuestro objetivo nunca es verticalista de arriba hacia abajo, sino al revés, estamos trabajando con todos los sectores de trabajadores, contactando agrupaciones antiburocráticas que se manejan en todos los gremios, que se organizan,
para lograr una unidad y nosotros un día podamos hacer una medida que estemos decididos y que sea efectiva y que nos haga sentir que tenemos la voz y la decisión para que este país sea lo que nosotros soñamos y lo que queremos dejarle también a las generaciones venideras, un camino de lucha y de cómo se conquistan las cosas. No creemos ni en el Congreso, este veto se hace porque se votó una ley que tampoco nos beneficia, o sea, los diputados y los senadores tampoco podemos esperar nada porque no han hecho nada hasta ahora, salvo honrosas excepciones que gracias a que están ellos ahí nos enteramos de cómo funciona la cosa adentro. Claro. Y pueden hacer propaganda, pero el resto, no, nosotros no creemos tampoco en la justicia, así que el único camino que nos queda es la organización, la lucha, la escucha entre nosotros y decidir qué estamos dispuestos a hacer y llamar a todos los sectores a la gran unidad, también a los desocupados, porque ellos también perdieron sus derechos, pero no por culpa de ellos, sino porque este plan macabro usa a los desocupados para bajarle el sueldo, el salario a los ocupados. Así que estamos todos metidos en la misma en el mismo plan siniestro, que no es solamente de Argentina, sino que es mundial y que son los grandes poderes económicos que están destruyendo el planeta. Por eso nos organizamos. Qué importante es último que decías, Zulema, sobre todo teniendo en cuenta que para algunos diarios, por ejemplo La Nación, es lamentable el foco de la noticia porque pone la foto de la represión del día de ayer, pero después lo que dicen es que hubo choques con la policía, que pone que hubo 9 policías que terminaron heridos, no menciona la cantidad de jubilados y jubiladas que terminaron heridos, y después dice que fueron choques con grupos de manifestantes, ¿no? Que responden a espacios políticos opositores. Entonces digo, lo que vos estás diciendo no pareciera ser ni de izquierda, ni de kirchnerista, ni nada por el estilo, ¿no? Pareciera ser otro tu planteo. Entonces digo, evidentemente la crónica es según quien la mire, ¿no? Claro, y nosotros te digo, nuestro grupo, nuestra agrupación asamblearia tiene de todas las organizaciones, todos los tipos de pensamiento, uh-huh. Cada compañero que lo integra tiene su propio partido, no propio, digamos, de individual, sino que pertenece a un partido, y en nuestro grupo no nos hacemos problema por las diferencias de pensamiento. Claro. Queremos unirnos por los objetivos y cada vez logramos más unidad, a pesar de que los pensamientos son muy disímiles. Uh-huh. Pero pensamos que tenemos que trabajar sobre eso y es la propuesta que tenemos para el resto de la sociedad, porque si no cada partido quiere llevar agua para su molino. Claro. Y quiere sacar más votos y todo eso nos confunde. Nosotros somos una clase social. Uh-huh. Que somos la creadora de la riqueza y nos tenemos que defender entre todos. Exacto. Y luchar contra. Y aparte, punto uno, si tuviesen alguna afinidad política, ¿cuál sería el problema? Y punto dos, encima están machacando en algo que no es el eje de lo que ustedes vienen haciendo todos los miércoles. Zulema, quedamos a disposición para lo que necesiten difundir. Te mandamos un abrazo grande y lamentamos esa situación de ayer. Con muchísimo, y nosotros convocamos todos los miércoles a las 3 de la tarde frente al Congreso en la vereda del anexo, y el jueves que viene a las 3 de la tarde la CTA y las dos CTA y un sector de la CGT, Palazzo y otros dirigentes están convocando a una movilización en defensa de los jubilados y contra el veto, o sea, pero convocan a una movilización, a un acto, algún repudio masivo a las 3 de la tarde, pero no a un paro. Eso es lo que nosotros a veces criticamos porque los que están trabajando no pueden salir a la convocatoria. Pero bueno, va a ser entonces que esta convocatoria nosotros vamos a estar el próximo miércoles a las 3 y también el jueves por la convocatoria de ellos, que no sé por qué no la llamaron también el miércoles y así empalmaban con nosotros. Pero queremos avisarle a todos para que sea multitudinario. Te mandamos un abrazo grande, Zulema, gracias por el tiempo. Ay, el 20 es el día del jubilado. Estamos preparando también un acto en Plaza de Mayo que esperamos que sea masivo. 20 de septiembre, día del jubilado. Perfecto. Sí. Todo
van a ser semanas intensas. Eso sí. Lo podemos tener garantizado. Quedó la agenda completa. Abrazo grande, Zulema, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y buenos días. Que tengas buen día. Ahí estaba Zulema Palavecino, que es integrante de Jubilados Insurgentes. Ayer se los veía movilizando, están